Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió en el cielo el santuario de Dios, y apareció en su santuario el arca de su alianza. Un gran signo apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, y la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y está encinta, y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo: un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida a tu pueblo y la casa paterna. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Las traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después todos los que son de Cristo en su venida. Después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre. Cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza, pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque lo ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. El Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo. Nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia, para comprender esos misterios de amor, que vienes a tocar el corazón de la humanidad, para entender ese propósito de vida, para que nosotros como hijos de Dios sepamos vivir nuestra fe, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, tenemos esta gran fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, ya que nos unimos a la tradición y teología de la Iglesia Católica, que el cuerpo y alma de la Virgen Santísima, la Madre de Jesucristo, fueron llevados al cielo después de terminar sus días en la tierra. No se debe confundir con la Ascensión, que hace referencia al propio Jesucristo, por ese regalo de nuestra Madre la Virgen Santísima, la llena de gracia, donde Papá Dios tenía un plan hermoso para ella. Ahora recibirá un premio. Ese traslado es llamado la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Por nosotros los católicos, cuya doctrina fue definida como dogma de fe, verdad de la que no puede dudarse, por el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950. La Iglesia Católica celebra esta fiesta en honor a nuestra Madre la Virgen María, en Oriente desde el siglo VI y en Roma desde el siglo VII. Esta gran festividad se celebra el 15 de agosto. Hay puntos bien interesantes que vamos a mencionar. Veremos las primeras referencias litúrgicas. La primera referencia oficial de la Asunción se halla en la liturgia oriental. En el siglo IV se celebraba la fiesta del recuerdo de nuestra Madre la Virgen María, que conmemoraba la entrada al cielo de la Virgen María y donde se hace referencia a la Asunción. Esta fiesta en el siglo VI fue llamada la Dormitio o Dormición de María, donde se celebraba la muerte, resurrección y asunción de la Virgen María. En el siglo VI, el nombre pasó de Dormición a Asunción. La Asunción en Occidente, debido a factores políticos y lingüísticos, ya que las relaciones con Oriente eran tensas y el griego no se dominaba todavía. La doctrina de la Asunción de la Santísima Virgen María no fue desarrollada sino hasta el siglo XII, donde aparece el tratado Ad Interrogata, atribuido a San Agustín, el cual aceptaba la asunción corporal de la Santísima Virgen María. Santo Tomás de Aquino y otros grandes teólogos se declararon en su favor. San Pío V, en el siglo XVI, al momento de reformar el breviario, quitó las citas del Pseudo Jerónimo y las sustituyó por otras que defendían la asunción corporal. Benedicto XIV señaló la doctrina de la Asunción como pía y probable, pero sin señalarla aún como dogma. La influencia del libro llamado El Pseudo Jerónimo, el cual ponía en duda si la Santísima Virgen María fue asunta al cielo con o sin su cuerpo, aunque manteniendo la creencia en su incorrupción, hizo surgir la duda de si la Asunción corporal estaba incluida en la celebración de la fiesta. A esto se sumó otro libro que gozó de fama entre los conventos y cabildos, llamado El Martirologio del Monje Usuardo, el cual murió hacia el año 875. Ahora hablaremos del dogma. Es una proposición que se toma como cierta e innegable. Se trata de los fundamentos y principios básicos de cualquier ciencia, religión, doctrina o sistema. El dogma es sostenido por alguna autoridad y no admite réplicas. Sus proposiciones pueden ser científicas, pero también religiosas o filosóficas. Es decir, no pueden ser sometidas a pruebas de veracidad. Se conoce como adoctrinamiento las enseñanzas de dogmas. El término en la actualidad está fuertemente asociado al dogma teológico, que son los fundamentos que sostiene y divulga una religión como verdades indiscutibles. El dogma
es una doctrina de Dios que fue revelada por Cristo a los hombres. Lo vemos palpable en el Credo, así como también en esta fiesta de la Asunción. En 1849, llegaron las primeras peticiones a la Santa Sede de parte de los obispos para que la Asunción se declarara como doctrina de fe. Estas peticiones aumentaron conforme pasaron los años. Cuando el Papa Pío XII consultó al Episcopado en 1946 por medio de la carta de Pede Virginis Mariae, la afirmación de que fuera declarada dogma fue casi el 1 de noviembre. Se publicó la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, en la cual el Papa, basado en la tradición de la Iglesia Católica, tomaron en cuenta los testimonios de la liturgia, la creencia de los fieles guiados por sus pastores, los testimonios de los padres y doctores de la Iglesia, y con el consenso de los obispos del mundo, declaraba como dogma de la fe la Asunción de la Virgen María. Por eso, después que una y otra vez hemos elevado a Dios nuestras preces suplicantes e invocado la luz del Espíritu de verdad para gloria de Dios Omnipotente, que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y la muerte, para aumento de la gloria de la misma augusta Madre, y gozo y regocijo de toda la Iglesia por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra, proclamamos y declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y vemos que en el Evangelio de San Lucas, cuando la Virgen Santísima se levanta y se pone en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá, entra en casa de Zacarías y saluda a Santa Isabel, que antes era una mujer estéril, pero que Dios sabe escuchar la súplica de sus siervos, que lo imposible será posible, que acontece el milagro de la vida. Vemos que la criatura, al escuchar la voz de la Virgen, salta en el vientre. Pero Isabel, que es llena del Espíritu Santo, se levanta y exclama: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Oh, para que me visite la madre de mi Señor, pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dirá Santa Isabel: bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Y la Santísima Virgen María lo afirma a través del Magnífico, dando gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Ahora abrimos nuestro corazón para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, porque vienes a nuestra vida, a nuestra historia, para comprender estos misterios de amor, que nos hiciste a imagen y semejanza. Envías también a tu Hijo Jesús para liberarnos del pecado, de la muerte, de esas cadenas, ataduras, maldiciones, a través de la predicación, de enseñarnos el amor, la paz, la fuerza para salir adelante. Que envías al Espíritu de Dios para comprender este regalo de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos, grupos de oración, para transmitir estas verdades de fe, para guiar al pueblo de Dios al encuentro con el Señor. Abre tu corazón a la oración, vive el mayor milagro que es la Santa Eucaristía, ser testimonio del cuerpo y la sangre del Señor, que nos trae vida, bendición, fuerza para salir adelante, que a pesar de estos momentos de pandemia, el Señor está con nosotros y que llama a la humanidad a la conversión, para salir de esas situaciones de pecado que traen cadenas, ataduras, maldiciones. Llevar una vida sin sentido, que lleva a los vicios, al alcohol, la drogadicción, la pornografía, apegos a cosas o a personas. O dejarse tentar por la hechicería, la brujería, el ocultismo, tratando de buscar respuestas, o buscando la fama, la fortuna. Pero esto te lleva al abismo de la muerte, donde el diablo y los demonios quieren tu caída, para que no busques las promesas de Dios. Sin embargo, el Señor siempre te espera, con los brazos abiertos para transformar tu vida, para que en Jesús encuentres el amor, el perdón. Pero nos invita a ir más allá, que es a través del servicio, de ser bendición para el prójimo. Seguimos orando por los que están enfermos, por ese COVID-19 o distintas enfermedades. Clamamos a la sangre preciosa de Jesús,
para que puedas ver este milagro de la vida. Que no es fácil llevar una enfermedad, pero Dios está ahí para ayudarte y a descubrir el sentido. ¿Por qué esa enfermedad? ¿Por qué estás viviendo esta situación? No en signo de reclamo, sino al contrario, para que puedas descubrir las bendiciones de Dios que tiene para ti. Damos gracias al Señor por las familias que, movidos por el amor, unen sus vidas a través del santo matrimonio. Como iglesia doméstica, llena de fe, de ánimo, de transmitir las bendiciones de Dios en sus hijos, porque los hijos son el futuro del mañana. Que en la oración entregamos las naciones, sus gobernantes, que ante estos momentos de pandemia podemos salir adelante con trabajo, honestidad, respeto, ayudándonos unos a otros, para que así como hermanos podamos ver la gloria de Dios. Entrega en estos momentos tu necesidad, tu vida, tu historia, por estos momentos difíciles que estás pasando. Entrega tus preocupaciones, tus cargas, porque el Señor sabe escuchar el corazón. Si tú crees, tienes fe, vas a salir adelante, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Tenemos una mamita que nos acompaña a través del Santo Rosario. Nuestra Madre, la Virgen María, la llena de gracia, ella que tiene regalos especiales de Dios, nos acompaña en este caminar, nos enseña el amor de su Hijo, para que estemos atentos a su palabra, y así juntos podamos ver los regalos del cielo. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Asunción de la Bienaventurada Virgen María, ruega por nosotros. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Padre Sinfranco, compartiendo los regalos del cielo.